Vamos rápidamente, ¿qué les parece, mis chamacos? Sí, vamos a las divertidas. Bueno, es que no son campañas. A la intercampaña, por Dios, qué hueva. O sea, pre-campañas, hueva. Intercampaña va peor. Y ahorita apenas van a empezar las campañas. Ahora que. Finales de marzo, ¿no? 30 de marzo. Bueno, este lunes que pasó, el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, que ustedes saben es López Obrador, se reunió con un grupo de empresarios allá en Nuevo León. Lo cuestionaron respecto a la candidatura de Napito, el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, para el Senado de la República. Andrés, pues la verdad, entre el interés y el vale madres, les dijo que pues no hay impedimento legal, ¿no?, para hacerlo. Desde luego que el partido va a esperar qué es lo que dicen las autoridades electorales, pero dice lo de Napoleón, tiene posibilidad de ser candidato. No hay legalmente ningún impedimento, pero vamos a esperar que la autoridad decida lo que corresponda, dijo el abanderado de Morena, PTPs, en la reunión en un hotel de San Pedro, que es, bueno, allá en Monterrey. San Pedro, pues es la, pues la parte chingona de la ciudad. Ahí en San Pedro están los hotelazos y están los retarontazos y la superseguridad. La superseguridad que empezó, la volvieron casi privada, con compañías privadas, y sigue así. Y creo que ya parte de Nuevo León ya tiene seguridad privada. Bueno, en un hotel de San Pedro participaron unos 250 empresarios, más o menos alrededor de 250. Ahí estaba Alfonso Romo, que pues funge como, si llega a presidente Andrés Manuel, dice Andrés Manuel que Alfonso Romo va a ser su jefe de gabinete. Ya estando allá en Nuevo León, Alfonso Romo también le metieron, quién sabe de dónde, ustedes ya saben, quién sabe de dónde, le metieron esta onda de que él había engañado a varios de sus socios vendiendo una empresa y comprándola con otra empresa donde también era socio, pero finalmente como que se le resbaló todo, ¿no? Entonces querían ablandar a Andrés Manuel, y no obstante esa acusación, ahí fue cuando dijo ante los empresarios de Nuevo León, dijo, si gano, Alfonso Romo va a ser jefe de gabinete. Estuvieron también Luis de Villa, Mario Fernández, Alfonso Ascona, Ángel Quintanilla, Arturo Garza, José González Montemayor. Morena incluyó en su lista de plurinominales, ya lo saben ustedes, a Gómez Urrutia, que lleva en el autoexilio 12 años en Canadá, porque en México enfrenta acusaciones. Además, la postulación ha sido cuestionada porque no cumpliría, dicen los que saben, con el mandato de haber residido al menos 6 meses en su circunscripción, o sea, en el lugar donde va a representar a ese lugar como senador. Y vean ustedes, esto es esto. Mientras los del PAN y los del PRI con sus coaliciones andan sacándose los ojos, andan pateándose los huevos, andan dándose de codazos en el hocico, andan picándose la nariz con ganchos. O sea, mientras todo eso pasa, Andrés Manuel lo ataca un premio Nobel. O sea, los otros están orinando entre sí. Y Mario Vargas Llosa, desde Madrid, fíjate, desde Madrid, advierte que de elegir a Andrés Manuel López Obrador como próximo presidente de México, pues los mexicanos estarían cometiendo un suicidio democrático. Durante la presentación de su último libro, La llamada de la tribu, Vargas Llosa consideró que el tabasqueño representa pues una democracia populista, demagógica, con recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero, por lo que desea que los mexicanos voten hombre, pues con lucidez y no con el estómago. Yo espero, dijo Vargas Llosa, que no gane López Obrador, creo que sería un retroceso tremendo para la democracia en México, dijo el escritor peruano. Y así como no queriendo, pues mientras nosotros andan violando cada quien a sus hermanas,
el candidato de López Obrador dice, bueno, hoy ya veo lo que dijo el premio Nobel de usted, que es usted un pendejo y que la chingada. Y entonces Andrés Manuel dice, bueno, es buen escritor, pero es mal político. A la chingada, adiós. Aquí está la caricatura del Monero Rodríguez, del estupendo Monero Antonio Rodríguez, para que ustedes la vean aquí, a propósito de Vargas Llosa, que lo pone como en posición canina, lo pone en posición de perro, y ya ven ustedes esa correa que lo domina, que tiene pues las estrellas de la bandera norteamericana, ¿no? Y dice Vargas Llosa, un triunfo de AMLO sería un retroceso para la democracia de la dictadura perfecta, ¿no? Acuérdense que el creador del término de la dictadura perfecta fue también Vargas Llosa cuando estaba el PRI en los 70s y los 80s. Ahí dijo la dictadura perfecta y ahora, pues ahora está en contra del retroceso para la democracia y muy caninamente dominado, dice el Monero Antonio Rodríguez, por la correa de los Estados Unidos. Vamos con, ¿cómo se llama este? Ricky, el de la coalición por México, el frente de Anaya, ¿no? Sí, Anaya, ah, exacto, Anaya, ¿eh? El que baila bien. No, hombre, ya. Baila bien, canta bien, habla francés. Baila como, ¿cómo se llaman los humanos robots? Androide. Así baila. Ricardo Anaya desafió a la Procuraduría General de la República y al SAT a proceder en su contra si de verdad tienen elementos que lo incriminen en algún delito. Dijo Ricardo, si el 5% de lo que ha inventado el PRI en mi contra y que han repetido hasta el cansancio en todos los medios de comunicación es verdad, ¿por qué no proceden en mi contra? La PGR y el SAT, aquí estoy, saben dónde vivo, dónde me encuentran, me siguen todo el santo día con los vehículos del CISEN, dijo Ricardo Anaya en un mensaje emitido en los medios de comunicación. El de Querétaro, el queretano, considera que todo es una cortina de humo para tapar los presuntos desvíos que ha cometido el candidato presidencial del PRI, MIT, mientras estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. A Anaya lo señalan de recibir recursos de dudosa procedencia por la venta de una nave industrial a la empresa Manhattan Master Plan Development, la cual el SAT ya clasificó como fantasma. Pero también hay que decirles que ya hay un papeleo en el SAT de Querétaro, donde esta compañía le está diciendo, oiga, ¿por qué me califica de fantasma si sí existo? Aquí están mis papeles. Ahora, esto tiene que ir a un tribunal para que digan, oye, que sí existe la compañía, que no la pongas de fantasma, pero se lleva un rato. Un juez federal negó la suspensión definitiva en el amparo promovido por Barreiro, que se supone que es el que hizo el lavado de dinero para pagarle a Anaya, la nave industrial de esta. Le habían dado un amparo contra la PGR. Eso fue el jueves pasado, esa se había otorgado esa suspensión que impedía a los fiscales concluir la carpeta de investigación por este caso y presentarla a un juez de control. Pero pasó una semana y nos quedamos todos, mira, qué raro, un juez pues le está diciendo a la PGR que no puede tocar a Barreiro. Pero ya saben cómo funciona, yo me imagino el telefonazo de, oiga, señor juez, ¿cómo está? Buenas tardes. Oiga, ¿qué chingado está haciendo usted? No, señor, pues un amparo. ¿Un amparo de qué, cabrón? ¿Qué le pasa a usted? No, pues nada más di un amparo. Sí, sí, ya vimos. ¿No le da vergüenza? ¿Eh? No, pues la verdad, no, señor. Pues a ver si se ponen ustedes de parte de la patria, de parte del país, de parte del partido, que usted lo protege y lo acompañan. El partido que ha dado todo por usted, pendejo. A ver si nos ponemos al tiro, ¿eh? Sí, señor, buenas tardes. Y entonces ya, la suspensión del amparo a la semana. Así fue.
A Barreiro se le acusa de una supuesta operación de lavado de dinero para hacer llegar 54 millones de pesos a Anaya a través de la compra de una nave industrial que presuntamente adquirió la empresa Manhattan. Aunque Anaya Cortés insiste en que no hubo ningún trato con Barreiro. La ofensiva de las autoridades contra él continúa. Hay cateos a las propiedades de Barreiro, el aseguramiento de, creo, 7 cuentas bancarias de las empresas Advanced Real Estate Advisors, Advanced Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco 2, que ejecutan varios proyectos inmobiliarios en Querétaro. Entonces, además, hay una cosa que hay que decir. Hay una cosa que hay que decir que es una... Ya, primero sacaron el video de la boda. Que dices, la verdad, qué hueva, ¿no? Porque, pues, no demuestran nada. Bueno, lo único que demuestran es que Ricardo es muy pendejo para bailar. Eso queda demostrado. Pero, ahora, pues, la PGR... ya le entró al asunto electoral, ¿no? Y entonces regalan este video que van ustedes a ver. No les vamos a pasar los 12 minutos, desde luego que no. Nadie lo merece. Pero grabado desde dentro de la PGR y lo dan a conocer porque dicen que es de importancia pública. Vean. Cosa, hola. Soy titular de la unidad de lavado. Sí. Si gusta rendir declaración, se la tomamos en este momento. Sin problema. Esté muy amable. ¿Está bien? Pero que no reciban el escrito, se lo ¿es suficiente? De verdad, estamos sí, a disposición. Es en ahorita le tomamos su declaración. ¿No abogado, es necesario? Abogado. ¿Mm? Perdón, Cristiano. Déjeme decirle a usted. El escrito va dirigido al procurador. Sabemos que en principio hay una oficina especial y aquí se presenta. Nos van a hacer favor. Perfecto. Ya después cualquier citación, cualquier cosa, habrá tiempo, tiene domicilio. Perfecto. Para no negarnos a ninguna cuestión que refiera a la procuraduría, pero no adelantar el seido, lo que a lo mejor corresponde a otro. Perfecto. Bueno, entonces nada más queríamos dejar en claro que tenemos toda la disposición de tomar su declaración en el momento que ustedes quieran. ¿Está bien? Perfecto. ¿Entonces ya se la recibieron? No, es que estábamos esperándole ya y me dice, no, hasta acá, y yo me vine corriendo. Es que vi un montón de gente. Queda la orden para cualquier cosa. Titular de la unidad de trabajo. Está muy bien. Gracias. Es una vacilada, ¿no? Porque ustedes en el video ven que todo el equipo que va rodeando a Ricardo Anaya y la gente de la PGR que está ahí presente, pues en gran trato, en trato muy cordial. Oiga, licenciada, sería tan amable. Oiga, ¿le parece esto, mi señor? Sí, cómo no, muchas gracias, muy amable. Oiga, ¿podemos estampar los sellos? Sí, cómo no, desde luego, licenciado. Así todo el tiempo. Llega el encargado del lavado de dinero, que parece que fue a hacer del 2, y llega... Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. Cuando quiera puede empezar a declarar. No vamos a declarar. Todo lo que quiere decir el señor está aquí en el papel que traemos. En el momento que usted quiera declarar, yo estoy al tiro, ¿eh? Si quiere, empiece usted a declarar. No, señor. Gracias. No venimos a declarar, el señor no viene a declarar. Si hubiera necesidad de declarar, desde luego, aquí en el papel están los datos de la dirección, de los teléfonos, donde ustedes lo pueden encontrar, porque tendría que haber una citación, un citatorio de ustedes para que el señor viniera a declarar. Como ustedes quieran, perdona, que está, es que me dijeron que iba a llegar a otro edificio y yo estaba esperando en otro edificio, pero luego me dijeron que estaban acá y vengo hecho una chingada, perdón. Ese era el tenor de la plática. Y de pronto, hasta ahí dices, bueno, hasta ahorita dónde va la importancia pública, ¿verdad? De estar fisgoneando el asunto y de darlo a conocer. Y de pronto el grupo se reúne, el grupo de Anaya, y de pronto se oye, hijos de puta. Bueno. El gobierno empezó a repartir por todos los rincones, amigos. Ricardo Anaya insultó al Ministerio Público. Ricardo Anaya les dijo de groserías a los funcionarios. Si lo habían tratado tan bien. Sí,
todo el mundo lo había tratado tan bien y mira cómo les dijo, hijos de puta. ¡Snick! Bueno, esa era como la nota. Hasta que salió en un noticiero en la mañana Diego Fernández de Ceballos y dice, oye, nada más quiero aclarar esto, el que les dijo hijos de puta fui yo. Y desde luego no me estaba refiriendo a las personas con las que estábamos. No, me refería a sus jefes. A los que mueren los hilos. A esos les dije hijos de puta. Porque, como de estilo Diego, ¿no? A mí me pueden acusar de lépero, pero no de mentiroso, ¿no? Fíjate nada más qué capacidad histriónica de Diego Fernández Ceballos. Que sí, es cierto. Ya se le nota la avanzada edad. Pero no deja de ser talentoso el garón de Diego. ¿Dónde estuvo ayer? Pregúntenme dónde estuvo ayer. ¿Dónde? En la taquiza. En la taquiza de Mid. No, bueno, sí. O sea, a Diego todo mundo le debe algo, Todo mundo le debe algo. Entonces, un día anterior en la grabación le estaba diciendo a todos ellos, hijos de puta, y al otro día lo invitaron a la taquiza. Y se lo repitiera. Capaz no que faltó un borracho. Oye, Diego, no les puedes gritar a estos cabrones igual, güey. A ver, hazle, güey. ¿No? Y entonces, bueno, el gobierno federal negó. El gobierno federal negó que haya una guerra sucia en contra del candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya. Ya era demasiado penoso lo del video, que ya les compartí ahora sí, aunque sea un cachito para que no se vayan así. El secretario, hicieron una conferencia de prensa y estaba el secretario de Gobernación, que no se puede prestar a estas tonterías. Es el secretario de la Seguridad Interna del país. Y ahí estaba Alfonso, el secretario de Gobernación, rechazando que la dependencia a su cargo tenga metidas las manos en el proceso electoral, y todos los que estaban ahí hicieron y Alfonso nada más volteaba los ojos así como la Secretaría de Gobernación no tiene las manos metidas en el proceso electoral, tiene la firme voluntad de apoyar al árbitro electoral y a los partidos políticos rumbo al 1 de julio. Dijo Navarrete, el encargado de despacho, que yo no sé por qué todo el mundo lo entrevista diciéndole procurador. ¡No es procurador! ¡Es encargado del despacho! O sea, yo podría llegar a la PGR y me presentan a Elías Beltrán y le digo, tráeme un café, cabrón, ¿no? Oye, no es el procurador. Porque si es el procurador, le digo, oiga, ¿tendrá usted un propio que me traiga un café? Pero no hay procurador. El encargado de despacho llega hasta a la PGR y le dice, oye, chavo, tráete un café, ¿no? El encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, dijo que la dependencia a su cargo se conduce, oiga usted, por la vía legal, por la vía constitucional, y que por ningún motivo intervendría en un contexto electoral. ¡Ya lo hicieron! Dice, la PGR siempre ha trabajado y siempre trabajará en el marco constitucional y legal que tiene entre sus atribuciones. De ninguna forma estamos trabajando en ningún contexto de orden electoral ni de tiempos electorales, dijo Elías Beltrán. Y todos, desde luego, pues muertos de la risa. Pásame el instrumento, por favor. Ese. A ver, sería... Yo soy el Ricardito. Y me andan espiando. A mí me andan espiando. Y yo soy el Ricardito. Dicen que dije groserías. Y yo no fui el que las dije, yo no fui el que las dije, yo no digo grosería. Que dije hijos de puta, y eso yo lo niego, porque el que lo dijo fue el pinche jefe Diego. ¡Qué rico,
¡Qué reque sabroso! ¡Qué reque! ¡Qué rico! ¡Qué reque sabroso! ¡Riacatán! ¡Tan, tan! ¡Vamos con Mir! Fue el que tuvo taquiza ayer, ¿verdad? Sí. Oye, ni siquiera la cortesía de invitar, desde luego que no íbamos a ir. Pero por lo menos, ¿cuánto cuestan unos pinches tacos? ¡Rafa, mándale un dinero! Y eran de canasta. Ah, de canasta. ¿Eran de canasta? ¿Tú fuiste? No, no me invitan. ¿Entonces cómo sabes que eran de canasta? Un chascarrillo. ¡Ah! ¡Que era un chascarrillo, loco! Y préstame la... No, oiga. Oiga, vamos con lo de MID. La coalición por México al frente denuncia. La coalición por México al frente es donde está el PAN, donde está el PRD, Movimiento Ciudadano. Están denunciando la posible participación de MID en la triangulación de recursos detectada por la Auditoría Superior de la Federación en el tiempo que él estuvo en Sede Sol. Entonces, el dirigente del partido Acción Nacional, ¿cómo se llama este Damián? Cepeda. Este chico Damián, ¿cómo se llama? Damián Cepeda. Exacto, Cepeda. Cuando menos dice que cuando menos en tres casos MIT contribuyó al desvío de recursos de Cedesol. El primero de los casos se remite a octubre de 2015, cuando ya con MIT como secretario, la Cedesol pagó 400 millones de pesos a la Universidad Tecnológica de Chiapas. Ahí está. El uso de las universidades es de lo más lamentable y de lo más bajo, ¿eh? Pero hay ocasiones, bueno, muchas ocasiones en que aparecen universidades autónomas del país entrando a estos juegos que se hacen desde las secretarías para desviar dinero. Entonces, ese dinero que se dio a esa universidad, ya se desconoce el destino final que tuvieron esas lanas y que son considerados por la Auditoría Superior de la Federación como un daño al erario. El segundo caso es la suscripción de 3 convenios de la Cedesol con universidades mexiquenses que fueron modificados ilegalmente, se quitaron páginas y la fecha del fin de los mismos se cambió de noviembre de 2015 a agosto de ese mismo año. O sea, le metieron mano a los papeles apuntando a que eso los salvaría, pero de la Auditoría Superior de la Federación no lo salvó, ¿no? Y eso fue antes de que asumiera la dependencia MIF, pero ya iba a encontrarse con eso. Además de esas modificaciones a los convenios, se pidió una ampliación presupuestal de poco más de 60 millones de pesos, lo cual fue criticado por el órgano, por la Auditoría Superior de la Federación. En cuanto al tercero, el dirigente panista refiere que en el informe de la cuenta pública de 2016 se da cuenta de un contrato que firmó la Cedesol con otra universidad, ahora la de Zacatecas, por 70 millones de pesos. Se utilizaron para pagar a empresas subcontratadas cuyo origen no ha quedado claro. De esos 70 millones, alrededor de 61 tuvieron observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que consideró también daño al erario. Bueno, imagínense nada más, está... Por un lado, diciendo, aquí el mensaje es, oye, si la Auditoría Superior de la Federación está señalando estas faltas, estos desvíos de dinero en donde tu candidato era secretario de Desarrollo Social, ¿tiene que tener alguna responsabilidad? Y si alguien tiene que ver, eso es la Procuraduría General de la República. Entonces, ¿por qué la Procuraduría General de la República se hace pendeja con todo el asunto que está sacando, no nosotros, sino la Auditoría Superior de la Federación, y en cambio te le vuelcas a nuestro candidato como si fuera el hijo de Al Capone? En el festejo de la SNOP, porque bueno, ya digámoslo claro, ¿no? Esto del candidato ciudadano MIR ya valió pa' pura madre, ya. O sea, si tenían ellos una esperanza en el PRI de que la gente iba a tragarse el plato del candidato ciudadano, pues mira nada más con qué 50 y tantas personas lo están rodeando. Ya vimos la foto y dices, bueno, ya del candidato ciudadano ni hablamos, ¿no? Tanto así que estuvo en los festejos de la CNOP. Y ahí le decían, ¿quién dijo así? La fortuna de Anaya solo puede tener un origen: el crimen organizado o la rampante corrupción en la que ha vivido.
Dijo el mero mero de la CNOP, Arturo Zamora, que me recordaba a este Rafael, que igualito le chingaron su candidatura en Jalisco, ¿no? En 2006, a Arturo Zamora. Que ahí iba adelantito, y de pronto sacaron un pinche folder y dos folders, y adiós Arturo Zamora y adiós la gubernatura. Igualito, ¿eh? Bueno, entonces, ahí en el evento estaba José Antonio Meade, y el candidato de la coalición PRI Verde Panal a la presidencia coincidió con los comentarios del líder Zamora y afirmó, dice Meade, fíjate, yo tengo 10 años más que él, refiriéndose a Anaya. Yo tengo 10 años más que él. Fui 5 veces secretario y yo no tendría manera de comprar un parque industrial. Ay, Dios mío. José Antonio, yo sé que ahorita todavía tienes el ácido de los tacos. Pero Anaya no compró un parque industrial, güey. Vendió una nave industrial. Porque es distinto. Es distinto. O sea, pero... Yo sé que ahorita nadie te dice nada porque lo regaña Peña, pero alguien te tiene que decir para que sepas bien la historia y no le eches a perder el juego a todos los changuitos que tienen trabajando alrededor tuyo. No compró un parque industrial. Hasta donde sabemos, compró un terreno. Lo hizo nave industrial y la nave industrial la vendió, pero no un parque industrial. Yo creo que por eso no tienes capacidad de comprar todavía nada. Porque todavía no entiendes nada, cabrón. Es más, perdóname, José Antonio, pero creo que no sabes ni dónde estás, cabrón. No sabes. Bueno, y además añade que el de Querétaro tiene que explicar cómo le hizo para financiarse 2 años para ir todos los fines de semana a Atlanta. Bueno, así está la cuestión antes de llegar a la campaña. Vean ustedes esta caricatura de ¿Vamos a ver la caricatura? La caricatura del maestro Magú, que se llama, que es el, es un cuarto de guerra. Y ahí está Meade diciendo, mi nuevo cuarto de guerra. Y justamente la puerta que se abre es la puerta de la PGR, donde desde ahí le están echando oxígeno al candidato del PRI, Partido Verde y Panal. Desde la PGR le están inyectando, le están pasando oxígeno para sobrevivir. Y aquí les vamos a pasar la encuesta, los números que sacó Bloomberg. Aquí los tenemos para todos ustedes. Aquí están. En este ejercicio es un barómetro electoral Bloomberg y es el sistema de agregación de encuestas ponderadas por su nivel de calidad. Y entonces lo dejan conocer. Vean ustedes, aquí pueden ver a Andrés Manuel con 40% en este ejercicio. En 31% Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que no es bueno ni para invitar tacos. 19%. Bloomberg dice, aclara, que este ejercicio se hizo antes del escándalo con Anaya, que también puede influir en los números. Todavía no sabemos cómo, porque a lo mejor clavan más a Meade y le salen otros puntos a Anaya, porque la gente entiende, pues en el fondo, lo que está pasando. Y claro, si Ricardo resultara responsable, si verdaderamente hubiera tenido que ver con cualquier lavado de dinero, pues sí, se lo llevará la chingada en 3 patadas. Mientras no lo puedan demostrar, el que está en el filo de la navaja es Meade. Es la encuesta de Bloomberg. ¿Quieres que te platique el ramo 23? ¡Qué bueno! Porque dije, si no le interesa a la productora, pues me voy al carajo. Gracias. A mi primer violín. La Organización México Evalúa denuncia que en los últimos 9 años, a propósito del ramo 23, que aquí hemos platicado con ustedes 2 o 4 o 5 veces,
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha manejado 375.387 millones de pesos y los ha distribuido obedeciendo a puro interés político. La cifra corresponde a lo que se gastó en tres programas de subsidio: el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, programas regionales y contingencias económicas, dice la directora de esa organización, Edna Jaime, a quien saludé el otro día y le mandó un abrazo, en la presentación que ellos hicieron de la arquitectura del ramo 23. Como son programas que no tienen reglas de operación, que no está su objetivo definido en ninguna ley, pues entonces dan espacio para el uso discrecional, como lo platicamos a propósito de cuando estalló el escándalo de Chihuahua y de los fondos que no quería mandar el gobierno federal al gobierno de Corral en este ramo 23. Mariana Campos, coordinadora de la investigación, dice que todo gira en función, pues, al capricho del presidente. Y esto viene tal como está hecho y como está planeado, viene desde Felipe Calderón. Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la Secretaría de Hacienda con el telefonazo del caca grande, ¿no? Una institución que opera con un equipo que llega y cambia en función de interés del titular, o sea, del presidente. O sea, hay un presidente que tiene algunas deudas morales o quiere ayudar a algún estado o quiere ayudar a su estado y bueno, pues en esa medida manda dinero. Otro llega y quiere desquitarse con un estado y quiere desquitarse con un partido y ahí los castiga. Los responsables del estudio ejemplificaron esto que les estoy diciendo, cómo se han asignado los recursos a entidades mientras el gobierno federal y el estatal coinciden y son emanados del mismo partido. Nuevo León, por ejemplo. En Nuevo León, que no recibió recursos de ninguno de los tres subsidios, en 2011, un año antes de las elecciones federales, y mientras el presidente era panista y el estado era gobernado por un priista, le dieron pura de esta. ¡Nada! En 2013, cuando la situación cambió, y tanto estado como federación eran priistas, la entidad de la que estamos hablando recibió recursos por encima del promedio. O sea, lo que es necesario es que esos recursos atiendan la agenda de un plan nacional de desarrollo, que se ocupen para resolver problemas identificados, no para que el capricho del presidente se traduzca en el dinero que se le pegue la gana al estado que se le pegue la gana. No hay ninguna regla de que tiene que ir etiquetado, no puede pasar una asignación de tanto, solamente si se dice esto, solamente si se entera aquello, y tienen que presentar una evaluación cada 3 meses para que la Cámara vea lo que está pasando y cómo se está usando, y también que haya una regla donde dice el dinero que la Cámara de Diputados asigna a esos programas no puede crecer más allá del 10%, no 10 veces lo que se les dio, sino lo que se les autorizó, no puede crecer más de 5%, punto. Y con todo esto, mis chamacos, con todo lo que estamos viendo de cómo sale el dinero y cómo están las influencias y cómo todo un sistema, un gobierno se pone a trabajar en elecciones y donde borra totalmente las urgencias, las demandas y las tragedias de un país. Nada más yo quisiera, antes de irme muy lejos, tan lejos como ustedes quieran, pero ahí tenemos nada más Ayotzinapa pendiente, la estafa maestra pendiente, los desvíos de los que hablábamos y que consigna la Auditoría Superior de la Federación, los periodistas asesinados, el problema de Pegasus, el caso Odebrecht, el asunto de Lozoya, el asunto de César Duarte, el de Karime Macías, las desapariciones forzadas, las violaciones a los derechos humanos. Entonces, después de esta lista, que a lo mejor me quedé corto en la lista, pero después de esta lista, ¿qué anda haciendo en las elecciones la pinche PGR? No están para trabajar en las elecciones ni para trabajar para un pinche candidato. Vean la lista y pónganse a trabajar. Oigan, chamacos, pónganle like, compartan, suscríbanse inmediatamente y activen la campana para que les avisen cuando llega la basura. Oigan, mis escuincles, si tienen gadgets, ahí se ven. ¡Órale! ¡Ah!
mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale!